Bueno, precisamente esa pregunta nos da una herramienta para analizar la situación de hoy. Eh, estamos convencidos porque nos hemos interiorizado en el asunto y hemos estado durante todo el día con el, con el tema. Esta es una movilización que tiene origen en la Juventud Sindical, de la cual suro que es protagonista. El representante en Río Cuarto, que junto con otros compañeros viajaron de Córdoba para activar, organizar y realizar esta medida de fuerza, lo dejo claro, que es por orden de la conducción de la capital. Y bueno, y eso es lo que nos hace entender que esto es un conflicto político y no un conflicto social, acompañado por, por la escasa margen de convocatoria que tuvieron por parte de los vecinos de Río Cuarto. Bueno, nos da a entender que, que es una utilización Circunstancial y coyuntural de las necesidades de la gente, el aprovechamiento de las necesidades de algunas personas para hacer la política. Eh, ¿Lo evalúan como circunstancial? ¿Creen que hay por ahí algún clima de rispidez en algunas otras organizaciones sociales o fue decididamente político de esto? Mire, estamos hablando solamente del episodio de hoy. Por eso nosotros queremos dejar en claro que no negamos las circunstancias económicas, que ayudamos, que tratamos de estar en todos lados, que en general queremos que estamos haciendo un gran trabajo en los barrios. Eh, y que en el caso particular de hoy eh, tuvieron que venir dirigentes de la ciudad de Córdoba, eh, que tienen que ver con la juventud sindical, a protagonizar esta medida de fuerza y nos llama la atención que, que viviendo en otra ciudad se venga a denunciar, a demandar y a tratar de entender la realidad de los vecinos de Río Cuarto. Nosotros queremos trasladarle tranquilidad a los vecinos, eh, acompañarlos en nuestra situación, porque sabemos que el corte de tránsito implica siempre lo moleste por el trabajador pero también decirles que las decisiones de gobierno que tomamos en conjunto y en representación de los ciudadanos de Río Cuarto porque nos sentimos una comunidad con los ciudadanos de Río Cuarto son las que tenemos que tomar por nuestra condición moral por órdenes de nuestro conductor y, y que nosotros realmente las analizamos y las preparamos como equipo de trabajo y creemos que estamos en el camino correcto y bueno el gobierno y los ciudadanos sufren siempre las consecuencias de terminar con estos intermediarios entre el vecino y el Estado. Pero estamos convencidos de que el Estado tiene que estar al lado de la gente y no al lado de, de estos tipos de agrupaciones.